Voy a iniciar saludando al público que está aquí, porque hemos llegado así. Irving García que destaca, Chan García que no se opaca, con su verso que entretiene. Fiesta de Tino Jiménez, y aquí está la más bellaca. Carta de presentación de la representante de la décima provincia de la República de Panamá. Hablamos de Panamá, este Yamín Muñoz. Así se presenta, le corresponde entonces la presentación a otro gran trovador del gran torverso, la salud y la poesía. Cántala. Representando a la provincia del cumple, lo hace nada más y nada menos que... ¡Para ese hermano! ¡De gracia! Yo me voy con ella, oiga. Hoy junto a Yasmín Muñoz, hoy junto a Yasmín Muñoz y Sebastián Chan García, traigo una linda poesía para expresar con mi voz. Con la bendición de Dios, el Padre Eterno, el Divino, voy a emprender mi camino para cantarles con fe. Hoy en el cumpleaños de mi amigo Jiménez Tino. Carta de presentación de la representación de la provincia de Coclé. Por su parte, claro que sí. Lo hace de igual manera, nada más y nada menos que... Representando a la provincia de Veraguas, directamente desde Calobre, hablamos de... ¡Ya va, párale! Que viene. El arte nos entretiene, la imagen de la poesía se presenta. Chan García en este hermoso torrente, saludando a vuestra gente que nos hace compañía. Característica manera de presentarse a estos grandes trovadores del canto al verso, la saloma y la poesía cantada en la Casa Comunal de Sorrea de Chame, celebrando el onomástico del compadre Tino Jiménez. Los productos de la cervecería del Barú, patrocinando este tremendo evento, al igual que el Sin Par Sacorerano, al Par de Luz y todos aquellos que han venido a ganar y a pagar millones a esta tremenda actividad festiva, muy bien organizada por el cumpleañero Tino Jiménez. Claro que
que sí, acompañados en el departamento de cuerda de dos grandes artistas, dotados por ese don que el Todopoderoso ha puesto en sus manos, en su dedaje, para complacer y hacer grande la faceta de folclore nacional en cuanto a tarde de cantadera. Hablamos de Didimo Chávez, Joseph de Gracia, dos grandes artistas que hoy por hoy son los encargados de acompañar a estos trovadores que han venido a regalar lo mejor de su profesión. Pero muy buenas tardes, amigas y amigos. Tengan ustedes un cordialísimo saludo, una bienvenida por parte